Cacería Voraz. Mi otro juguete tiene senos. ¡Idiota! ¡Bruto, ten cuidado! Nombre, Bozo, desempleado, idiota del pueblo, esperanza de vida, morirá al atardecer. Nombre, Mamá Harley, roba bares en 10 minutos, esperanza de vida, lleva un comodín bajo la manga. ¡Oye, idiota! Nombre, Hot Wheels, vende fuegos pirotécnicos a niños, esperanza de vida, nadie mataría a un lisiado, ¿o sí? ¡Cállate, marica! El lugar es una porquería. Es terrible. Las camareras robaron mi laptop, se llevaron todo. ¿En serio? Tengo 14 pruebas de calidad en esta área. Sí. Oye, están con Packard, hermano. Hewlett Packard. Nombre, coach, orador motivacional, reputación, el pobre es Tony Robbins, esperanza de vida, mucho tiempo. ¡Despierta! ¡Lárgate ya! Oye, ¿cuánto por toda la noche, abuela? Como si tuvieras tanta suerte. Amo a la maestra. Nombre, abuela. Recientemente tuvo sexo con Mick Jagger. Esperanza de vida. Ya debería estar muerta. Llegas tarde. Me voy en media hora. Ya no te retrases. Empieza. Estás loco. Yo nunca me retraso y voy a dejarte sin un solo centavo. Sí. Nombre, Jason Mewes, actor, esperanza de vida, ya sobrepasó las expectativas. Bueno, ella y yo salíamos por años y de pronto, ¡bang! Me deja. Nombre, Beer Guy, repartidor de cerveza, esperanza de vida, los perdedores y los idiotas mueren antes, él es ambos. No, yo nunca fui atractivo, pero le gustaba a las chicas. Yo era modelo de JCPenney, Spring. Mira, cuando me fotografiaban yo me ponía así. Todo un galán. Ajá. Ahora no me veo guapo porque la verdad estoy usando ropa de trabajo. Si me pusiera ropa de modelo, me vería como un modelo. Sí, claro, cómo no. Era casi un galán. ¿Sabes algo? Yo tomo los restos de un hombre y lo convierto en superestrella. Oye, es suficiente. No digas tonterías. Nombre, cantinero. Le han disparado 4 veces, apuñalado 6 y lo mordió una ardilla. Esperanza de vida. Tendrá una muerte horrible en 70 minutos. Odio a los mentirosos, amigo. Este chico tiene su cuenta abierta todo el tiempo aquí. Esto es a cuenta de la casa. Este era el hermano Ben. Mató a un gallo y a una gallina. Ese es un guión de Hollywood. Es el espectáculo. Por si cambias de opinión. Si quieres quedarte un rato, está bien, pero tienes que mover tu camión. Ah, sí, perdón. Olvidaba que tu taberna está a reventar. Lo siento. Ah.
Nombre, Duffy. Camarera y madre soltera. Esperanza de vida. No espera nada de la vida. Oh, no, escucha, no acepto tu dinero, sargento. Gracias. Todo bien, ¿eh? ¿A dónde vas? Voy a casa. ¿Sí? Voy a ir a casa. Besaré a mi esposa. Y volveré al combate en cuanto me lo pidan. Eso es lo más correcto, amigo. No conoces a mi esposa. Nombre, Dead. Nunca se ha divertido. Esperanza de vida. No preguntes, no digas. Hola, imbécil. ¡No! Ah, estaba buscándote. Cállate, imbécil. Ya entregaste la cerveza, ahora lárgate. Sí, claro. Oye, ¿a dónde vas? Oh, vaya. Maldita hierba. Nombre, jefe. Malo, drogadicto y le gusta el sexo. Esperanza de vida, normal o extracrujiente. ¿Ron y soda? Aparte la soda. Guarda el cambio. ¿No eres de por aquí, o sí? ¿Y qué me delató? ¿Tienes todos los dientes? Nombre, Honey Pie. Actriz, cantante, bailarina y modelo. Se muere por salir del pueblo. Esperanza de vida. Podría hacerse realidad su deseo. ¿Te invito a un trago? Claro. Termino en 5 minutos. Dame un whisky, abuelo. ¿A qué cuenta, hija? A la mía. Ten cuidado, ¿quieres? Oye, solo estoy jugando, viejo. Yo también. Sí, pero yo juego por plata. Dile adiós a tu dinero. ¿Qué me pasó? Oh, esa fue de fantasía. Eso fue increíble. No te emociones demasiado. ¿Jugamos otra vez? Estás bien loco. Por favor, otro más, niño. Maldito gallina. ¿Alguien quiere jugar? Mamá, ¿cuándo vamos a casa? Después de mi cita. Bebé, es hora de divertirnos. Hijo, ya sabes qué hacer. Ponte estos. Rápido, no puedo hacerlo solo. ¡Date prisa! Nombre, Cody. Útil para deducir impuestos. Puede caber en lugares pequeños. Esperanza de vida. Una vida larga y plena. Te acompaño a tu auto, preciosa. Esta noche no. Ya tengo escolta. $18, amigo. Eres un gran tonto. ¡Estúpido soy!
Bebé, por lo menos finge que te gusta. Bien. Oigan, ¿quieren probar su suerte jugando billar? Piénsenlo. Jugaré con un solo brazo. Imbécil. En este lugar no hay más que un montón de gallinas y maricas. Oye, oye, oye. Empieza a cerrar el pico o te largas. No, tú cállate, abuelo. ¡Vengan! ¡Denme pelea! ¿Y tú quién eres? Nombre, héroe. Patea traseros. Esperanza de vida. Demasiado buena. Si no quieren morir, señores, harán lo que digo y lo harán cuanto antes. La mía es más grande. Escúchenme. Llegará una tormenta a esta taberna en cualquier segundo. No sé lo que son. No sé de dónde vinieron. Solo sé que los desgraciados son rápidos, asquerosos y están hambrientos. Además, son cuatro. Tienen garras como navajas suizas y tienen tantos dientes como una sierra. Ya vienen. En este instante. Tenemos que cerrar la taberna. Hablo de drenajes, puertas, ventanas y tiene que ser rápido. Tú, busca el teléfono, llama a la policía, Guardia Nacional, vecinos, a quien sepa luchar y diles que vengan. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Quién eres tú? Yo le salvaré la vida a todos. Mi esposo. Cody, ven. Quiero que te quedes aquí. Quiero que te quedes en el armario y no te muevas. No importa qué oigas, no te muevas. ¿Ya se largó? ¡Maldito! ¡No! ¡Ah!
¿dónde está esa cosa? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡La encerraron! ¡Ya está aquí! ¿Ya oyeron eso? ¡Cierren las malditas ventanas! ¡Malditos seas! Deme cerveza. Nombre, heroína. Usa camisetas y porta escopeta. Esperanza de vida. Esperemos que dure más que el último héroe. ¿Ya no están? Me asustó. ¿Es seguro bajar? Sí, yo creo que... No sé, jefe. ¿Alguien te está apuntando? No. La tengo por protección. Muy bien. Que nadie se mueva allá abajo. ¿Me oyeron? Demonios. ¡Ah, maldición! ¿Quién me disparó? ¡Ah, idiotas! ¿Quién fue? ¿Qué están viendo, imbéciles? ¡Me destrozaron el maldito pie! ¿Quién me disparó? Su novio. Mi esposo. ¿Y dónde está el imbécil? Lo asesinaron. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¡No fui yo! ¡Fueron monstruos o algo así! Yo no hice nada. Una cabeza está por allá. Sí, claro. La pondremos en la pared. Ay, por Dios. ¿Qué es esa cosa? No lo sé. No sé ni cómo llegué aquí. Fue tan rápido. Esa cabeza estaba pegada a un enorme cuerpo retorcido, como un chacal o algo sacado de una maldita y perversa pesadilla. Y tenía que venir a este bar. Hay otra cosa igual. Sí, tenemos que cerrar el lugar por completo. ¿Están todos abajo? ¡Mi hijo está arriba! ¡Espera, deténganla! ¡Cody! ¡Cody! ¡Dios! ¡Cody! ¿Mami? ¡Cody! ¡Nunca te voy a dejar! ¡Nunca te voy a dejar! Hay que cerrar el lugar cuanto antes. Mírame, ¿estás bien? Sí. Perdóname, amor. Soy una idiota. No!
¡Qué asco! ¡Que alguien me ayude! ¡Me estoy quemando! ¡Ayúdenme! ¡Esto quema! Ven, acá hay un lavabo. Ven. ¿Era el único teléfono? Sí. ¿Tienen celulares? Es Canyon Country, no hay recepción. Tiene que haber algo aquí, ¿cierto? Relájate. Hay un radio de onda corta. Solo que está arriba en algún lado. Es mentira. ¿Qué fue lo que me dijiste sobre el sexo? Perdón, yo no dije nada. Y ahora, ¿cómo te sientes, amigo? ¿Estás mejor? ¡Mal! ¡Me siento muy mal! Es verde. Sí, ya sé. ¿No hay más presión de agua? No, es toda. ¡Maldición! ¡Tu lavabo apesta! Calma, amigo. ¡Hay algo en mi nariz! ¡No! ¿Lo sientes? ¿Puedes sentirlo? Ya cálmate, maldito marica. ¿Estás bien? Tengo que ir al hospital. Tengo que largarme. Lo siento. Necesito un doctor. Yo me largo. Voy al hospital. Voy por mi camión. Cálmate, ¿quieres? ¡No, cálmate tú! Arriesga tu vida, pero no la mía. Mi hija está afuera esperándome. Tengo tantas razones para salir de aquí como tú. Pero mi sentido común me dice que si quiero vivir, tengo que estar aquí y no afuera. ¿Quedé entendido? ¿Comprendiste, imbécil? Sí, sí, entiendo, entiendo. Si vuelves a perder el control, voy a cortarte la garganta. ¡Es estúpido! ¡Ustedes no pueden tenerme aquí! ¡Esa es una maldita estupidez! ¡Todos, muéranse! ¡Yo me largo de aquí! Primero... ¡me voy a limpiar esta asquerosidad! ¿Nunca han visto a una mujer? He tenido muchas, bebé. Yo ninguna. Dios, esto no se quitará. No dejaré que pasen. ¿Ya se fueron? No escucho nada. No, siguen afuera. Están escuchándonos. Hay que empezar a sacar los cuerpos. No es cierto. ¡Oh, Dios! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Tranquilo. Solo es un reflejo. Está muerto, pero aún tiene reflejos. Envuélvelo en un mantel y tíralo en el sótano. ¿Oíste? Sí. ¿Y tú? Señores, hay que proteger el lugar.
¡De nuevo tiene hambre! ¡Va a comernos! Solo cálmate, idiota. ¡Mátalo! Voy a disparar. ¿Qué te parece, desgraciado? Oh. Benditas armas. Oh. ¡Quítenme esto! ¡Maldito! Genial. ¿Necesito tanto? ¿Tantas balas? ¿Ese es el pequeño? ¡No podremos matarlos! ¡Nunca! Tenemos que aniquilarlos. Solo hay que ser más inteligentes, ¿sí? Tal vez no tengamos que combatirlos. Sí. ¿Por qué no tan solo los insultamos? Eres un genio. Nos encerraron. Yo lo entiendo. Pero lo que tenemos que hacer es pensar. No de forma cuadrada. No hay que combatirlos, solo asustarlos. Tenemos que alejarlos del bar. Somos una de las especies que razonan. Tenemos que mostrarles que no somos vulnerables, que nosotros somos formidables. ¿Mm? ¿Cómo? Necesito un palo. Abre el congelador. Con gusto, jefe. ¡Ay, qué asco! Déjenme pasar. ¡Qué grotesco! ¿Qué edad creen que tenga? Quiten una tabla de la ventana. No. Solo una tabla. Un minuto. Va a salvar tu vida. Confía en mí. Nunca. Una tabla. Un minuto e irás a casa. De acuerdo. Pero que sea rápido. ¿Listo? Sí. ¡No! ¡Espera! ¿Qué demonios haces? Mostrando autoridad. El olor de sus muertos podría alejarlos. ¿Los estás viendo? Eso yo diría que es un llamado. ¡Vengan, malditos desgraciados! ¡Vengan! ¡No se metan con los humanos! Genial. Son dos. Parece que traen puesto unos animales muertos. Oye, funcionó. Eres un genio. Ven, ¿qué les dije? Espera, hay un tercero. Es una familia. Una maldita familia. Matamos a su bebé. ¡Se lo comió! ¡Qué asco!
Ni siquiera lo masticó, se lo tragó. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Hacen el amor? No puede ser. ¿Por qué harán el amor a esta hora? Por alguna razón. ¿A dónde va, jefe? Tenga cuidado. ¿Qué es eso? Parece excremento. No, se está moviendo, estúpido. Déjenme ver. ¡Qué asco! ¡Más de esos malditos! ¿Tienes más ideas del reino animal? Solo estaba dando mi opinión. Oye, idiota, tú no has hecho nada, ¿o sí? Vete al diablo, abuelo. ¿Y ahora qué? ¿Ah? Estamos encerrados y casi muertos. Te puedo preguntar, ¿cómo encontraste esas cosas? Dejamos a nuestra hija en casa de mi madre. A mi niña, Charlie. Mi bebé. Solo era por una noche. Y de pronto, lo golpeamos. Perdimos el control del auto. Dio varias vueltas. Yo me salí. Estaba algo aturdida y... fue cuando llegaron. Es una venganza por su muerte. Yo sería el primero en... agradecerte a ti y a tu esposo por traer a estos desgraciados a mi taberna. Solo vinimos para salvarle su vida. Esto no es mi culpa. Se metieron con el clan equivocado. Tal vez te quieren a ti. Quizás solo quieren a la persona que arrolló al abuelo con su auto. Tal vez solo te quieren en charola de plata con una manzana en la boca. Debieron pensarlo antes de matar al hijo y sacarlo en ese palo. Calma, niña. Esa fue una idea muy estúpida, amigo. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué demonios es esto? No toques ese líquido, puede empeorar las cosas. ¿Quieres que lo deje? A ver, cuando te vomite a un monstruo, a ver si no empiezas a quemarte. ¡Me estoy quemando y a nadie le interesa! ¡Estoy muriendo, ¿entienden? ¡Estoy agonizando! ¡Todo el cuerpo me quema! ¡A ti no te interesa! ¡Tampoco a ti! ¡A ninguno le interesa lo que me pase! ¡No me interesa! ¡Ve a sufrir a otro lado! ¡Aléjate de mí! ¡Dios! ¡Todo el cuerpo me duele! Pienso que alguien de aquí debe saber por qué sucede esto. ¡Esta situación no pasó de la nada! Tú. ¿Qué? Tú sabes algo. ¿Qué? Eres vieja, así que has visto cosas. Yo no sé nada. Tranquilo. ¡Oye, no me toques! La estoy interrogando. Es vieja, los ancianos saben fábulas, leyendas y cuentos. No. No me vengas con eso, yo no sé nada. ¡Anda, dinos! Habla o te golpearé. Pero yo no sé nada. Pregúntale a este viejo. Empieza a pensar. Déjala ya. Ella no sabe nada. ¿No? Eso dice ella. No importa de dónde diablos vinieron. Están aquí. Los matamos o nos matan. Es todo. Oye, no te ofendas, Sheena. Pero, como va la situación, necesitamos otro jefe. Alguien que conozca el terreno. Alguien que tenga coraje, sí. Alguien como yo. ¿Ah? Ten cuidado. ¿Ah?
Creo que estaremos bien. Creo que vamos a salir de esta. Sí. Creo que saldremos de esta. ¡Claro que saldremos de esta, amigos! Este solo fue un accidente de un barril radioactivo que explotó e hizo que viniera hacia acá un monstruo. Estaremos bien. Los expertos llegarán en cualquier minuto para arreglar este desorden. Los chicos de verde vendrán con la actitud de servir. Los tanques, los M-16 y los torpedos. Oye, cierra la boca, imbécil. Esos chicos casi llegan. Los presiento. Están muy cerca. Yo no haría eso si fuera tú. Ten cuidado. Ahora no puedo ver nada. No veo nada. ¿Qué? ¡Deja mi ojo! Dios. Oh. ¿Están de acuerdo en que los monstruos siguen afuera? ¿Cierto, jefe? ¿Eso crees tú, Sherlock? Tengo unos pantalones. Puedes usarlos detrás de la barra. Gracias. Fue un ataque coordinado. Sí, lo sé. ¡Necesito más balas! Sí, igual que todos. Mi 45 tiene 6 tiros. Tengo 2 recargas. En mi casillero que está en el sótano, tal vez tenga más balas. Y tengo esto. Dios, no entra. Linda, estaremos mejor sin tu ayuda. Necesitas algo más que eso para salir de aquí con vida. Ah, ahora sí tienes algo que decir. Ustedes se preocupan por las armas. Yo pienso en una estrategia. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? No se muevan. Y no lucirán como comida. Eso es para con los tiburones y osos, anciana. Ah. No sé cómo lo toleras, amigo. Es mi hermano. ¿Qué querías? Busqué en todos lados y nada. ¿No dijiste que tenías un radio? Arriba en mi armario. Abran la puerta. El canal 9 es la frecuencia de emergencias. Diviértete. De acuerdo. Voy a ir al sótano por comida. Y tú vas a ir arriba. No hagamos ninguna tontería. ¿Qué te pasa, jefe? ¿Perdiste el valor? Va una. Sí. Claro, sí. Escopeta. ¿Bien, amigo? Tú vas conmigo. Ah, espera, no estés tan seguro de eso, amigo. No soy Billy the Kid, idiota. Sí, pero eres lento, y eso es útil. Quédate cerca. ¿Alguien más viene? Yo iré contigo. ¿Tú qué les lanzarás, los dientes? Quédate sentada, Cocoon. Tú vienes conmigo. Ya ves.
Enciérrenlo. ¿Qué? Ellos estarán al otro lado. Si te vuelves comida, no quiero las llaves en sus estómagos. No te ilusiones mucho. ¿Algún voluntario para el sótano? Yo iré. Quiero escuchar. ¿Dónde está la llave? ¿Qué llave? Tiré la llave. Quiero salir enseguida. Tú encuentra el maldito radio y te sacaremos. Te cubriremos. Se dice te cubriremos. Sí, eso. Ténganla cerca. Deséenme suerte. Suerte, idiota. ¡Estoy bien! ¡No pasó nada! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Respira. Camina. Camina. ¡Estoy bien! ¡Era un murciélago! Estoy bien. Apresúrate rápido. Enciende, maldito. ¡Oh,
Hola. ¿Hay alguien ahí? Oiga, necesitamos ayuda. Taberna del Oso. ¡Envíen armas! ¡Tanques! ¡Repito! ¡Repito! ¡SOS! ¡SOS! ¡Ayúdenos! ¡Abran! ¡Necesito salir! ¡Estoy listo para salir! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo que oh, oh? ¡Abran! ¡Abran! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Maldición! ¡Abran ya! ¡Abran! ¿La maldita llave se atascó? ¡Abran ya! ¡Maldición! ¡Abran! ¡Abran! ¡Ya! ¡Oh, Dios! ¡Se atascó el órgano del monstruo! ¿Qué es eso? ¡Ayúdenme! ¡Adiós! Creí que te había perdido. Abrázame, hermano. ¿Qué pasó? El papá quedó castrado. Perfecto. Si no se reproducen, estamos un paso adelante. Un gran paso. Ahora es el momento de unirnos. Necesitamos rebelarnos contra esas criaturas. Estos monstruos no son rivales para el espíritu humano. Podemos hacerlo. Necesitamos creer en nosotros. Creer en todos. Hay que defendernos. Justo aquí. Y ahora. Oye, ¿eres gay? Oigan, esos monstruos clavaron sus garras allá arriba. Son monstruos pensantes. Necesitarán más que garras para quitar esas tablas que colocamos. Necesitan hacer palanca o algo que... Busquemos una salida, ahora. Yo tengo una excelente idea. Podemos salir corriendo a los autos y nos dividimos en varias direcciones. Sería un maldito intento de suicidio. No, pero si todos estamos algunos juntos... no podemos correr y otros ni caminar. Salir no es una buena idea. Piensen en otra cosa. Oigan. ¿Qué tal por la puerta del sótano? No comprendo. Lo intentaremos... Puede ser un escape. Los monstruos no saben nada sobre esa salida secreta. Recuerden que es secreta. Alguien... ¿tiene bálsamo para los labios? Eres un demente estúpido. No es cierto. Si podemos llegar, no importa qué tan rápido seamos, moriremos. Pero si los alejamos al otro lado de la taberna, tendremos oportunidad. ¿Tienen una lata de fijador de cabello o algo por el estilo? No. Tengo una en mi bolsa. Bien, si ponemos limpiador adentro y también alcohol, creo que los distraeremos como queremos. Vayamos a los autos. ¿Cuál está más cerca? Tendrás que escalar por esa puerta de allá.
¿sí? Mi camión es el más cercano, pero no creo que todos entremos ahí. ¿Tiene gasolina? ¿Por qué no? ¿Cuatro puertas? Dos. ¿Cuántos caben? Seis. ¿Máximo? Siete, bonita. Diez. ¿Qué? Sí, va a llevar 10. 10 payasos no cabrían ahí dentro. Este es el plan. Iremos dos, uno conduce, otro defiende, volvemos al bar y nos largamos. No suena muy fácil, linda. Mi hija está esperándome y ya no tengo otra opción. Voy contigo. Olvídalo. Sería todo un honor acompañarte en esta travesía. Gracias. No vas a llegar, linda. Lo presiento. Tarde o temprano, ese muro se derrumbará. Si te quedas, morirás. Ahora, ¿cuál es la distracción? Quieren comernos, ¿verdad? Sí. Démosles algo. Enciende la luz. ¿Cuál? ¿El hombre o la mujer? A la chica. Atrápalo. Oh, Dios. Señores, el cuerpo bomba está listo. Esto es simple, lo conecto y hará boom. Iremos al infierno, sin escalas. Esta chica es más útil muerta que tú estando vivo. ¿Quieres callarte? Sí, tenemos que llevar el cable allá arriba donde nos atacaron dos veces. Luego el idiota y yo la dejaremos en un hoyo sin hacer ruido. Y engañaremos a las criaturas más listas que he visto. Se la comerán a ella y no a nosotros. Es muy simple. Oye, ya hice lo mío. ¿Por qué tengo que subir otra vez? Por tu suerte. ¿Ves esos barriles? Alineamos tablas y cuando caiga el muro, vamos a rodarlos. Como Donkey Kong. Imbécil. No, yo no creo en armas. No es momento para ideas políticas, idiota. No necesito municiones. Me regresas esto. Oye. Ten cuidado con mi estéreo. Sí. ¿Sientes dolor? No. Estoy genial. Qué bueno. ¿Te importa si lo reviso rápidamente? No. Trataré de no lastimarte. ¿Cómo se ve? ¿Está mejorando? Podría ser que sí. ¿Está mucho mejor? Voy a enjuagarme la boca. Ahora vuelvo. ¿Está sanando? Sí, está mejor. Gracias. Oh, Dios. No. Debería ser enfermera. Gracias. ¿Reparas corazones? No tendría sexo contigo por nada. Caíste. Idiota. Apuesto que esa cosa es horrible en el día. Baja la silla. Oh.
maldito monstruo. Hay que subirla. Muy bien. Tú y yo tenemos muchas similitudes. Fuerza. Resolución. No hables fuerte. Lo siento. Hablo cuando estoy algo nervioso. Tengo... Silencio. Ven acá. Es que ya pasó tiempo desde que alguien fue asesinado. Y parece que es el momento oportuno para que alguien más muera. No me oíste. Lo siento. Cállate. Ya no volveré a hablar. Prepárense. Ayúdame, holgazán. No puedo solo. Ayúdame, rápido. ¡Ve rápido! ¡Santo Dios! ¡Está viva! ¡Ayúdenme! No lo está. Vamos a hacerlo. Ayúdenme. No, no. Ayúdenme. Cuidado, el cable. ¡Demonios! ¡Hagan algo! ¡Desgraciado monstruo! ¡Sujétalo, maldición! ¡Rápido! ¡Deténlo! ¡Deténlo! ¡Sujeta el maldito cable! ¡Rápido! ¡Conecta el cable! ¡Hazlo ya! ¡No puedo creerlo! ¡Hazlo de una vez! ¡Ya! ¡Bien hecho! ¡Qué mala suerte! Van a escribir sobre mi valentía. Oye, cuando estemos abajo, la historia será la misma. Escucha, puedo apuntarte con esto, ponerme dramático y preguntar, pero te lo pediré, por favor. ¡Sigue hasta el camión! ¡Yo los alejaré! ¡Aquí estoy! ¡Malditos monstruos! ¿Qué demonios haces? Hay que ayudarla.
fue por el camión. ¡Déjenme entrar! ¡Tenemos ¡Rápido! Que abrir! ¡Deprisa! Está ¡tenemos que abrir! ¡Tenemos que ayudarla! ¡No puedo abrir la puerta! ¡Está atascada! ¡Ayúdame! ¡Alto! ¿Qué sucede? ¡No puede entrar en el trato! ¡Espera! ¡Cálmate! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Tranquilo! ¡Ahora! ¡Claro! ¡Déjame entrar, por favor! ¡Ya vienen! ¡Hombres, se están acercando! ¡Abre ya, por favor! ¡Abrirán! ¡Agarrado! ¡Suelta el arma, hijo! ¡Entrarán y moriremos! ¡La tienen! ¡La tienen! ¡No! ¡No te acerques! ¡Aléjate! Deja de hacer que la gente muera, o mueres tú. Eres un desgraciado. Sin mí, tú estarás muerto, imbécil. Ahora ambos tenemos un secreto, ¿no? Sigue afuera. Tenemos que ayudarla. Ven. No va a volver. ¿Qué? Murió. ¿Qué pasó? Ellos la tienen. Lo intentamos. ¿Es todo? Esa es la verdad de esta maldita historia. ¿Por qué? Mi hija Charlie, 1167 Stacy Lane, lote 14, por favor. Chicos. El plan es excelente y ese camión vendrá. Tenemos que unirnos y... ¡Oigan! Si alguien tiene derecho a darse por vencido para siempre, soy yo. Pero no tengo tiempo porque ustedes, malditos, se van a preparar para largarnos. Si esas cosas quieren acabarnos, primero las acabaremos nosotros. Nombre, heroína 2, madre sin hijos, enfrenta las pérdidas bastante bien, esperanza de vida. Esta vez esperemos lo mejor. ¿Quiénes están conmigo? Yo estoy contigo, te apoyo. Si quieres, ve allá afuera y sé la heroína de esta semana.
Yo voy a quedarme aquí a esperar ayuda para que me lleven a un lugar seguro. Ustedes váyanse. Lárguense de aquí. Por mí hagan una fiesta. Ni siquiera van a verme. Quieren comida que se muera. ¡No puedo disparar! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ya basta! ¡No! 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 ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Estás bien? ¡Cálmate! ¡Ya basta! Está muerto. Sí, es cierto. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Ahí está el idiota! ¡Se está acercando! ¡Púdranse! ¡Dios! ¡Esas malditas puertas no resistirán! ¿Plan B? Oye, ten esto. Quiero que le prendas fuego y lo lances. Si salimos de esto, yo mismo voy a llevarte al hospital. No falles. Vamos a morir. Estoy seguro. ¡No resistirá! ¡Yo iré! ¡Es inútil! ¡Cuidado! ¡Se atascó! ¡No puedo! ¡Fuera de mi camino! ¡Ahora! ¡Muere, maldito! ¡A un lado! ¿Listos? ¡Listo! ¡Lo logró! ¡La chica lo logró! ¡Lo logró! ¡Enciende! 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 Bien hecho. Bien hecho. ¡Rápido! Sí. ¡Como si lo hubieras robado! Ella nos está abandonando. ¿Qué? ¿Nos abandonó? ¡Púdrete! ¡Oh, Dios!
Salicie, te ayudo. Ah.
Ahora, abre la puerta. Su hija no está lejos de aquí. ¿Vamos con ella? ¿De qué demonios estás hablando? Cállate. When you fall asleep, suddenly the water stops moving and the pipes underneath the house, that's where you're hiding. So you reach out for a shotgun, but it's in the garage now. Don't you know, so turn the lights out, because you know your way around better than anyone, when there's no place.
On sitting, and you put your faith in something else.